Spanish. Ya me conecto aquí. So, thank you. I'm joining. Oh, I'm here one more time. So let's finish with this. Espérense que me escucho doble acá. So besides the receptionist, we have the repairman. Repairman podría ser un plumber, como un plomero. Podría ser como, no sé, alguien que hace reparaciones, ¿ok? En algunos libros lo van a encontrar que dice handyman. Handyman. Then we have a sailor, soldador, right? So sailor, no, sailor. And the last one, it says a tour guide. Okay, that's a nice job as well. El guía turístico, dice uno, right? El guía turístico. So that would be the tour guide. So questions about this? Miss, soldier, lo dijo al inicio, soldier, ¿qué era? Soldier. El que está en la primera página, that would be soldado, right? Y en the soldier, este que aparece aquí, sailor. Sailor. Este sería, como un marino. Sí se ve como marino. No sé cómo lo traduce en sí el diccionario. Nosotros tenemos de los naval, lo que le dicen la naval, right? So, that would be. Okay, let me share one more time. Thank you. Lo traduce Kimberly. Como marinero. ¿Verdad? Marinero. Ajá. Sí, marinero. Igual nosotros decimos marinero, pero sería como un policía de playa, right? Un naval, algo así creo yo que decimos nosotros, right? That would be. Nice. Let's continue, okay? Créanme que hasta el tiempo me descontinué ahorita, ya no sé ni qué hora son. Ahí estamos. So, let's see. This is a conversation that says he works in a hotel. Okay, he works in a hotel. Listen and practice. So I'm going to read it just one time and then one of you will practice. Okay, it says, this is a conversation between Rachel and Angela. It says, where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He is a front desk agent. How does he like it? How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, so imagine, está ahí Rachel diciéndole a la amiga, right, que el hermano trabaja en un hotel. Le dice, ah, mi hermano también trabaja en un hotel. ¿Y cómo le va? ¿Y qué hace? Es el front desk. Es este, right? Este es el que está, el front desk agent. O sea, este es el que recibe a los clientes, el que está en como de recepcionista, pero en un hotel le dicen front desk. Ok, so, y le dice ella, oh, y le gusta el trabajo, no mucho, no le agrada el manager. Y le dice, oh, ¿y en cuál hotel trabaja? Ah, en el Plaza, le dice, y ahí trabaja mi hermano también. ¿Y qué hace tu hermano? Ah, él es el manager. So, entonces ahí se dieron cuenta que es él el que no le agrada, el hermano de la amiga. Ok, nice. Let's see, new words, algo aquí que usted diga, no sé. Acá en esta pregunta, how does he like it? Le está preguntando del trabajo. ¿Y qué tal? ¿Le gusta el trabajo? ¿Le gusta lo que hace?
Y ella le dice, no mucho, dice que no le gusta mucho, ¿ok? So, that's the meaning of this question. De ahí creo que manager sería como el supervisor, decimos nosotros en español, ¿va? Él es el supervisor, that would be the manager, ¿ok? So, creo que no hay otra palabra nueva. Let's see who. Ludivina, you are Rachel. Okay, and let's see. Bernie, you are Angel. Okay, so Angel. So go ahead, Ludivina. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He is from Dex Agent. How does he like it? Not very much. He does like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. That funny, my brother works there too. Ludovina. Perdón, me equivoqué. Dice, oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, thank you. So let's see, interesting. Okay, Ludovina and everyone, interesting. Interesting, okay. Interesting, that would be Spanish, okay. Ludivina, interesting. Al inicio va como la entonación fuerte. Interesting. There you go, nice, okay, perfect. Do, okay, no me digan do aquí, okay. Do, el verbo do, do, okay. Nice, hotel, hotel. Hotel, ok, hotel. La H es muda en español, right? La H es muda. En inglés no es que sea muda, pero la pronunciación es diferente, right? So, hotel, 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 ok, hotel. That would be the pronunciation for the word. Nice. So, let's continue, ok, because of the time. We are going to move on, okay? Nos movemos a la siguiente. And this is what we have, the lesson 3.3. By the end of this class, you will learn to sound natural when asking simple present questions with WH questions, okay? Vienen las WH. Y por acá, vean, les he puesto esta imagen bien bonita. Esta lo van a... A ver ustedes ahí, esta presentación yo se las voy a tratar de compartir. And right here we have the WH questions, ¿ok? Se llaman WH questions porque empiezan con una WH. Por eso se llaman así. Si usted se fija, aquí está una WH, WH, WH. Entonces a todas, si hay... Estas son como las famous ones, las más comunes son las que les he puesto acá, ¿ok? So, estas usted las va a ocupar para, puede hacer preguntas con el presente simple, con las WH questions, ¿ok? For example, we have who. Cuando usted escuche who en una pregunta, le están preguntando sobre una persona. Asked about person, ¿ok? Who is the woman? Si yo le digo a usted, who is the woman? Le estoy preguntando, ¿y quién es ella? Ok, como que alguien va pasando ahí, yo le diga, who's that guy? Who's that lady? Who's that girl? Ok, ¿quién es ella? ¿Quién es él? Ok, that would be for people, ok, for person, ok, it's the WH question, who? Usted lo va a ocupar para preguntar sobre personas, ¿ok? Then we have where, where, where. This one will be asking in or at what place or position, ¿ok? Where do you live? Where,
¿A dónde? Right? Si usted lo traduce, este who, ¿quién? Who, ¿quién? Where, ¿dónde? Okay. Where do you live? Where are my boots? ¿Dónde vive? ¿Dónde están mis botas? Okay. So, where would be for you to ask about place o position, okay? Está buscando algo y le dicen, ah, allá arriba está, where? ¿A dónde le dice usted? Where? Okay, so then we have when. This one, it says asking about time, occasion, and moment. When, ¿cuándo? Dice usted, ¿y cuándo va a llegar el pedido? ¿Cuándo va a ser el examen? ¿Cuándo? When, okay, when. When can I see you? ¿Cuándo nos vemos? When did you last see him? ¿Cuándo lo viste por última vez? When did you last see him? Okay, when. Then we have the other WH question, that is why. Why? Asking for a reason, explanation. Okay, why? Asking for a reason or explanation. Este why, yo les como que yo le diga por qué. Okay? Why you were late? ¿Por qué usted vino tarde? Why was he late? ¿Por qué viene él tarde? Okay? Why you are learning English? ¿Por qué usted está aprendiendo inglés? Why you are here? ¿Por qué está usted aquí? Okay, so why? That will be another WH question, okay? Then we have what. Este es como el más famoso, right? El what. This one is asking for an specific thing or object, okay? Algo específico, un objeto, una cosa específica. What's the matter? What's the matter? What time is it? What time is it? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Okay, what? Then we have how. How? How? This one is asking for a way, manner, or form. Okay, le está haciendo, preguntando la manera, la forma. Okay, el estilo. How does it work? Si yo le digo, how does it work? Es cómo funciona. Cuando usted, por ejemplo, compra algo nuevo, yo le digo, how does it work? ¿Cómo funciona eso? Ah, it works because blah, blah, blah. Y me dice usted, how do you go to school? Ok, si yo le pregunto a usted, how do you go to work? ¿Cómo se va usted a su trabajo? Ah, mire, yo me voy en bus, yo me voy en carro. So, how, cómo, how. Ok, nice. Let's continue. Then we have which. Which, it says, asking about choices, asking about choices. Which is better, exercise, swimming, or tennis? So este which, si lo quiere traducir es como cuál, pero este es cuando usted tiene opciones. Como que yo le diga, which is your favorite color? ¿Cuál es su color favorito? Le digo which, porque colores hay un gran montón y usted puede seleccionar, escoger, ¿ok? Like in this example, which is better, exercise, swimming, or tennis? ¿Cuál ejercicio es mejor, nadar o jugar tenis? Which, ¿ok? Which. Which of the applicants has got the job? ¿Ok? Which of the applicants has got the job? ¿Quién de los que aplicaron ganó el empleo, ganó la plaza, ok, en una entrevista? ¿Quién? Which, ok. In this case, remember, which is for you to choose options, ok. Cuando usted tiene diferentes opciones, ok, yo le digo, which one do you prefer? ¿Cuál usted prefiere, el blanco o el negro? Ok, so which. Then we have how many. How many? Asking about quantity used with countable nouns. How many people were there? So este how many sería cuántos, 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 cuántos. Es decir que usted puede contar. Si yo le digo how many people are in the class. Ah, mire, ahorita dice aquí que habemos
29. So how many? ¿Cuántos? How often? Asking about frequency. Este how often es con qué frecuencia. How often do you go swimming? ¿Con qué frecuencia va usted a nadar? How often do you study? How often do you go out with your friends? How often? Cuando le estén haciendo una pregunta con how often, le están preguntando como con qué frecuencia. Okay, how often do you do exercise? Y yo hago ejercicio una vez al año, right? So how often? ¿Con qué frecuencia? So we are going to stop right here because of the time. And thank you, Miguel, it is time. Okay, and we are going to see tomorrow the rest of the activities. Okay, esto lo vamos a completar en la clase. Hacemos esto, esta va a ser la tarea del día de mañana. Y prácticamente con esto estamos terminando la lección 3 el día de mañana. So I have to pass the attendance. Let me stop sharing. And paso la asistencia rapidito por aquí. Control de asistencia. Alison Michelle. Present. Thank you. Andrea Berenice. Present. Elber Alcides. Delbert, Franklin Osman. Present, teacher. Kimberly Elizabeth. Present. Crisia Marisela. Present. Leslie Marcela. Present, teacher. Lourdes Michelle. Ludivina Mendoza. Present. Luis de Jesús. Present, teacher. Luis Fernando. Present. María de Los Ángeles. Present. María Verónica. Present. Marina Celeste. Marina Celeste. Marlene Dinora. Present. Marta Stephanie. Present, teacher. Miguel Ángel. Me olvidó. Present. Mónica Esther. Mónica. Present. Bernie. Patricia. Elizabeth. Present. Patricia Verónica. Present. Rebeca Saraí. Present. Roberto Amílcar. Present. Rodrigo Vidal. Present, teacher. Rosa Lidia. Present, teacher. Samuel Alejandro. Sandra Lisette. Present, teacher. Sandra. Sonia Arely. Present. Valeria Esther. Present. Jancy Yvette. Present. Okay, perfect. Thank you. Okay, I'm sorry que les robé un par de minutos más, pero ni modo, right? So, thank you. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Mañana les voy a dejar la tarea. Se salvaron de la tarea de hoy porque no llegamos ahí. Ok, so, see you tomorrow. Okay, bye, teacher. Dígame la pregunta. Fíjese de que no he podido ir a recoger el diploma del curso anterior, ¿verdad? Y ahora decía que hasta ahora, ¿cómo puedo hacer para ir? Ahí lo que les recomiendo es que les llame a ellos, porque ellos tienen las fechas. Yo no le podría decir, mire, vaya mañana, porque todo lo administrativo lo manejan ellos. Pero déles una llamadita antes para que no vaya de por gusto en caso que ellos pongan otras fechas de entrega. Ah, bueno, gracias, muy amable. No problem, Marlene. Good night, okay? Thank you so much. See you tomorrow. See you.